Bueno, buenos días. Buenos días, muchachos, ingeniero. Buenos días, profe. Como nos queda la última semana, ¿vale? Ya nos queda esta semanita, creería yo que 2 días de clase, o sea, hoy y mañana. Yo creo que hoy alcanzamos a terminar todo, pero si nos queda por ahí algún regazo o alguna cosita por ahí pendiente, pues mañana la resolvemos. Listo. Viene el trabajo final del corte y el trabajo final de la materia, por cierto, en el cual pues es un acumulativo de todo lo que hemos visto durante el semestre. Pues es un proceso que espero que ustedes hayan sacado jugo, sobre todo los de sistemas que van a usar muchísimo la programación para todo lo que haremos el resto de los 5 años. Los de mecánica, aunque parezca una materia de relleno, pues no lo es del todo. O sea, para ellos su proceso de ingeniería es algo vital, la programación, ya sea en Java, ya sea en C++, ya sea en Python o en otros lenguajes de programación que van a tener que usar durante el transcurso de su profesión y de sus estudios y desde su profesión. ¿Listo? Entonces, bueno, nos queda el último tema. Vamos a tratar de avanzar rápido para hacer algunos ejercicios y tratar de explicarlos de la mejor manera con el propósito de que podamos todos entender. Vuelvo a ratificar mi posición. Si alguien tiene dudas, inquietudes dentro del proceso formativo de este tema, pues me escriben por el WhatsApp y pues mañana reforzamos de todas maneras, pero pues después del trabajo que vamos a asignar, si aún tienen inquietudes, pues las clases se siguen dando a las 7 de la mañana, pero ya no hay clase. O sea, ya no hay un tema que yo vaya a impartir acá, sino simplemente es un espacio que está abierto para única y exclusivamente atender tutorías, ¿no? Entonces, que no, que es que me quedé pegado en esto, que me quedé pegado en aquello. Entonces, es para eso, pero no va a haber clase. Simplemente lo que es el jueves, viernes, van a haber espacios. La sustentación del proyecto, la idea es que lo hagamos el próximo jueves, de este jueves en 8, no este jueves, sino de este jueves en 8 o más tardar. Ese día hacemos una socialización, que quiere decir que pues se pasa Ana, buenos días, mi nombre es Pepito Pérez, soy Ana Stephanie, mi proyecto fue tal, tin, 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 mira acá lo muestro, Ana lo sube a su GitHub, desde su GitHub yo lo voy a poder revisar. Y listo, ya eso fue todo. Eso es todo lo que hay que hacer y facilito y sencillito de manejar. Listo, bueno, yo les mandé las notas. Si tienen dudas, inquietudes, pues todavía la pueden resolver, pero pues creo que hay que mirar otras cositas con respecto al segundo periodo. Bueno, sin más preámbulos, entonces iniciemos la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy o el tema de hoy es todo lo que es la interfaz gráfica o la parte GUI, Graphical User Interface, de mi amigo Java, ¿no? Java es uno de los lenguajes de programación más usados en el mundo. Primero porque me permite ser multiplataforma, ¿no? Yo puedo crear un programa en Java, así como lo estamos haciendo, compilarlo y lo puedo usar en Mac, lo puedo usar en Windows, lo puedo usar en Linux. Hay unas versiones para hacerlo directamente en Android y bueno. Digamos que hay muchísimas opciones para poder trabajarlo. Lo que me garantiza que aprender Java es uno de los lenguajes más estructurados. Cuando hablamos de estructurado es que es casi una camisa de fuerza todo lo que él debe hacerse. Esto garantiza de cierta manera que el proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación como es Java les garantiza a ustedes como futuros ingenieros y futuros estudiantes de una carrera que espero puedan lograr y terminar y graduarse con honores, o al menos graduarse y ejercer la profesión, porque realmente necesitamos muchos ingenieros en Colombia, pues permita labrarles un poquito el camino con respecto a todo lo que van a necesitar durante el transcurso de su carrera profesional. Bueno, creo que no había estado. Continuemos entonces. Entonces vamos a ver un poquito de lo que son las interfaces gráficas en Java. Entonces, pues nosotros hasta ahora hemos trabajado todo en consola. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que nosotros hacemos se hace
mediante la pantallita negra o en los sistemas de booking que utiliza ese código. Pero digamos que en el ámbito profesional o en el ámbito ya a nivel de usuario, pues casi no se usa el mundo de la consola. O sea, son muy poquitos los programas que hoy en día se ejecutan a modo consola, donde el usuario tiene que ingresar todo por teclado, donde la pantalla es negra, donde no, eso ya casi no se usa, pero no significa que no sea realmente importante. Entonces, en el mundo del desarrollo existen dos grandes instancias. Por una parte, perdón, voy a colocarme por acá, en un segundo. Por una parte, tenemos dos instancias, ¿no? Tenemos a lo que llaman, hagamos aquí el ejemplo. Entonces, aquí está el, de pronto ustedes han visto, no, perdón, voy a hacer acá la búsqueda directamente en internet, permítanme un momento, que es que me gusta más como lo hace Google. Google creo que tiene una, no sé si, front end y back end. Creo que es este. Aquí uno en internet busca back end y front end y encuentra esto. Este es el ejercicio más bonito que me gusta, la imagen más interesante. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, nosotros como ingenieros tenemos dos espacios, ¿no? Cuando hablamos de ingenieros, hablamos de toda la ingeniería, ¿no? Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas. Nosotros tenemos el backend y el frontend. ¿Qué es el backend? El backend es lo que el usuario no ve. O sea, de aquí para abajo, por eso está aquí el patito, ¿cierto? El patito de bulo. De aquí para abajo, toda esta partecita es lo que el ingeniero hace. O sea, todo este trabajo duro, todas estas horas de trasnoche. Entonces, aquí está todo ese código fuente, los procedimientos, los vectores, las matrices, los for, los while, todo ese mundo allá por debajo. Y esto de acá, todo bonito, perdón, voy a... Aquí activo mi WhatsApp. Vamos a inactivarlo. Permítame un momento, por favor, mis disculpas. Ya listo. Toda esta partecita que tenemos acá, vamos a ponerlo acá en rosadito, ¿sí? Toda esta parte es la parte bonita, ¿sí? Aquí están los formularios, ¿sí? Acá tenemos los formularios, ¿sí? Que eso es todo lo bonito, lo elegante, lo chévere. Aunque, espérame, me gusta más que utilice el color de texto. Entonces, acá tenemos los formularios, todo bonito. Que esto es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Acá los formularios, las ventanas, los botones, ¿sí? Todas esas cosas que nosotros, ¡ay, tan chévere! Miren, doy un cliccito acá y ¡ay! Una cosa maravillosa, ¿cierto? Entonces, estos son los dos grandes universos. Hasta el momento hemos trabajado backend, ¿no? Backend es toda la parte dura, la parte fuerte, la parte de ingeniería dura. Aquí nosotros tenemos en este espacio, tenemos un mundo que se llama los diseñadores gráficos. Creo que ustedes los han escuchado mucho, ¿no? Estos diseñadores gráficos son los que se encargan en una empresa desarrolladora, en una empresa de ingeniería, los que se encargan de hacer que las cosas se vean bonitas. ¿Sí? Sí, entonces aquí es donde tenemos que la ventana sea cuadradita, que el enfoque, que el colorcito, que el botón degradado, que todas esas cosas chéveres de una página, ¿cierto? Si miremos, por ejemplo, yo tomo siempre como comparación la página de la universidad, ¿no? Vamos a hacer la página .usta. Tunja. Vamos a colocar la página de la Justa Tunja para que miremos un poquito lo que es un desarrollo duro. Listo. Entonces vamos a abrir la página de la Justa Tunja. Sí, mire, esto es el front end, lo que el usuario ve, lo que el usuario ve lo más de bonito. Y dice, ay, tan chévere, mire que aquí el correo institucional, que la intranet, que la internacionalización, que no sé qué, que si yo le doy clic aquí lo más de bonito se despliega una ventana emergente de amarillo, que si yo pongo el mouse acá se pone en color azulito, ta, 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 y mire que yo lo quiero ver en inglés, que yo lo quiero ver también en... Ay, que yo lo tengo acá también en ruso, no sé, no me pregunten por qué ruso. Yo siempre juraría que sería inglés, español, francés, alemán, pero ruso, no me pregunten, pero ahí está la opción de ser ruso, ¿no? Entonces, uno la ve así,
Si usted dice, no, pero venga, yo quiero ver la página, el código que es, entonces le damos acá clic derecho y le damos acá View Page Resource. Entonces, vamos a mirar el código fuente del ingeniero. Entonces, mire, este es todo el código fuente que un ingeniero o unos ingenieros debieron escribir para que ustedes lo vean así. ¿Sí? Entonces, ¡ay, tan bonito! Mire el código acá de la Santo Tomás, tan chévere. Mire acá los programitas. No, mire qué cosa tan bonita, ¿cierto? Que acá abajo el estatuto organizacional, que no sé qué. Entonces, mire, vamos a buscar esta palabra. Todos los derechos reservados. Ay, creo que no me lo notó. ¿Sí? Se me perdió. ¿Por qué no me lo está cargando? Vamos a buscarlo al final. Porque no me lo está trayendo. Bueno, este es todo el código fuente. Mire, esta página web, más o menos así para verla de esta manera, tiene 3,327 líneas de código. ¿Sí? Palabras malas, palabras menos. Solo, ojo con esto, ingenieros, solamente la pantalla principal. Pero si yo ingreso, por ejemplo, acá a organigrama general, ¿listo? Esta es otra página, o sea, este es otro código fuente que yo tengo utilizando. Yo le doy acá clic derecho, le doy View Page Rows. Entonces, acá vamos a ver otra página web. Miren, esta es otra página web. Esta es otra página. Mira, acá tenemos todo el proceso. Vamos a ver acá. Mira, acá tenemos, miren, título, organigrama general de la USTA, autor, William Fernando Abril Avellán, que fue el que lo escribió, o parte de la persona que lideró el proyecto de escribir de este código fuente. Entonces, digamos que aquí tenemos una muy buena forma de qué es el backend y qué es el frontend, ¿no? Entonces, este backend es lo que el usuario no ve, ¿sí? Esto es lo que el usuario no ve, esto es lo que el usuario ve. Entonces, el usuario ve lo más de bonito, todo lo que el usuario ve. Entonces, cuando hablamos de programación, tenemos dos espacios, ¿no? Tenemos el frontend, que es esta cosa bonita, hermosa, chévere, que la ventanita, que el cuadrito, que el mousito, que el colorcito degradado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este herdero, por no decir la otra palabra, es lo que el ingeniero hace, ¿no? Entonces, esta parte es lo que el ingeniero se encarga. Y esta partecita también lo puede hacer un ingeniero de sistemas o lo puede hacer un ingeniero desarrollador, pero casi siempre se lo dejan es a los diseñadores gráficos. Ellos estudian durante 4 o 5 años pues, para aprender todo lo que son las tonalidades de colores, que el impacto de un color con otro color. En internet, por ejemplo, para los ingenieros de sistemas, en tercer semestre van a ver ellos una materia que se llama construcción de software, donde van a ver fuertemente este tema. Y van a ver todo, cómo se manejan los colores, cómo se manejan los estilos visuales, qué es una página minimalista, un software minimalista, bla, bla, bla. Una cantidad de temas que son supremamente valiosos para poder empezar a sacar el jugo al proceso formativo y la construcción de páginas web o páginas o sitios web o cualquier aplicativo. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros hablamos de interfaz gráficas, hablamos de ventanas, cuadros de diálogo, barras de herramientas, botones, listas desplegables y muchos elementos que hoy en día son comunes en el trabajo de una ventana o de un formulario, ya sea en Zoom, ya sea en PowerPoint, bueno, lo que ustedes quieran, en Office, en Windows, en Apple, todos son botones e interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una cantidad bastante grande. Lo que nosotros de ahora antes llamaremos era GUI, que se llama Graphical User Interface, que es un componente de elementos gráficos que le permiten al usuario a manipular o usar la aplicación que nosotros estamos haciendo de una manera un poco más sencilla, ¿no? Pues antes de que existiera Windows, antes de que naciera Windows en el mundo, en el universo, gracias al señor Bill Gates, todo se manejaba a modo de consola, o sea, la pantalla negra cargaba y todo se manejaba por teclado, inclusive el botón no existía, el mouse no existía. Ya llegó el señor Bill Gates y dijo, no, espere, así no es la vuelta. Hagamos algo que sea mucho más fácil para el usuario típico y pues cambió el mundo totalmente, ¿no? Entonces esa ha sido una de las mentes que cambió este universo, este mundo. Y pues luego llegó el señor Steve Jobs, que de pronto ustedes lo han escuchado mucho, y dijo, no, espere, eso que está allá en Windows, pasémoslo
a un dispositivo móvil y creó el maravilloso iPhone. Creo que antes había creado unos dispositivos similares a lo que querían hacer en Windows y pues todo un universo, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar esto en este proceso. ¿Qué es importante mencionar de pronto? Ahorita la parte temática no les voy a dar mucha carreta. Entonces nosotros trabajamos algo que dentro de los GUI o dentro de la interfaz gráfica existen contenedores. ¿Sí? Un contenedor es un espacio, imagínenselo así, como un espacio donde yo guardo cosas, ¿no? Donde yo, un contenedor, entonces el GUI es como esa ventana, y el contenedor es espacio donde yo voy a guardar cosas, elementos como botones, como la caja de texto, como listas, todo un universo de cosas, ¿cierto? Y voy a después a montarse sobre un frame, que es una, simplemente, que será un container principal, ¿listo? Entonces, esto es teoría. Si la quieren recordar, pues ahí se las dejo de todas maneras. Yo soy más de hacer cosas prácticas, por eso ustedes están estudiando esta profesión, porque somos más de, oigan, yo quiero verlo, o sea, a mí no me eche carreta, yo quiero verlo funcionar, yo quiero ver cómo es esa vuelta para ver si me enamoro o no me enamoro de esta cosa. ¿Listo? Entonces, nada, pues vamos a empezar a trabajar. Esto es una interfaz gráfica. Obviamente, hay unas grandes diferencias, pues, trabajar en ambiente de consola, como era el que estábamos trabajando hasta ahora, pues toda la ventana negra es supremamente rápida, o sea, los tiempos de ejecución es súper, súper rápido, es súper sencillo, ¿cierto? Nosotros para hacer una ventanita, pues, o el menú principal colocábamos rayitas o asteriscos y ya, el nombre del software, quién fue que lo creó, la versión, y salió para pintura. En una interfaz gráfica, no, en una interfaz gráfica nos toca que el colorcito, que la ventana, que el tamaño, que el botoncito, que una cantidad de características que no se tienen contemplados en el mundo. Entonces, esto lo hace más lento y obviamente más complejo de realizar. O sea, son dos combinaciones, ¿no? No solamente más lento. Cuando hablamos de lento, pues digamos que en el mundo de los computadores hoy en día, pues no cambia mucho, ¿no? Realmente el hardware ha evolucionado de forma genial, haciendo que todas estas herramientas no sean muy lentas para el sistema, ¿cierto? Para el sistema operativo. Pero aún así, construirlas es un poco más complejo. Entonces, lo que vamos a ver es todavía muchísimo más complejo de lo que veníamos trabajando en esto. Requiere una base de información, requiere un conocimiento para trabajar cada tipo y aporta una experiencia, ¿sí? Entonces, hay muchísimas maneras de hacerlo. Voy a explicarles las más sencillas para no complicarnos la vida. ¿Listo? Entonces, digamos que en el mundo de Java ha mejorado considerablemente este proceso. Esto nació por allá hace raticos, por allá en 1995, fue que inició esta vuelta de crear herramientas gráficas para utilizar con Java. Ya después de, pues, los señores de 2014 para la fecha, en adelante, ya existe pues todo un gran universo o un gran conjunto de cosas que se pueden utilizar. Como se pueden dar cuenta, esta herramienta, este es el ejemplo de cómo se vería una ventana dependiendo del sistema operativo, ¿no? Este señor es Windows, acá este señor estamos en Linux y este señor se vería en Mac, ¿cierto? Es la misma, el mismo Java, pero visto desde diferentes sistemas operativos. Entonces, dése cuenta que es el mismo código fuente, entonces esto me garantiza que yo el código de Java que estoy haciendo acá me lo puedo llevar para un Mac, me lo puedo llevar para un Linux, me lo puedo llevar para un Android y lo puedo ejecutar con total fluidez, sin necesidad de hacer un cambio sustancial fuerte en mi equipo o instalar cosas raras en mi equipo. ¿Listo? ¿Qué es la ventaja de traer con esto? Pues que nosotros vamos a trabajar una herramienta llamada Swim, es viejita, o es una de las primeras que se manejó, esto se utilizó por allá en 1996, pero personalmente es una de las más sencillas de utilizar, ¿sí? Y pues ya con el señor Java FX, pues tenemos un proceso supremamente
enfocado al mundo del internet, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte en eso. Nosotros pues vamos a hacer aplicaciones para clientes, o sea, aplicado al cliente que se ejecuta es en el sistema operativo, no se ejecuta en una página web o algo así. Entonces, desde nosotros nos vamos a hacerlo de forma más sencilla. Digamos que para que sea evolutivo, ¿no? El otro semestre ustedes, por ejemplo, los de sistemas van a ver esto, estructura de datos, van a ver un tema un poco más complejo. Pero la idea es que ustedes puedan entender estos temas bastante, sin ninguna complicación. ¿Listo? Sigamos acá. Entonces, ¿qué se compone un proceso de GUI, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hacemos nosotros algo gráfico? Entonces, bueno, nosotros tenemos acá que tenemos unos elementos, ¿no? Entonces, que tenemos unas listas, que tenemos un checkbox. Esto se llama checkbox. Esto se llama button. Un área para escribir se llama un text file o una caja de texto. Un text area, que es esto, pues vamos a tener un espacio más grande para escribir de forma vertical y de forma horizontal. Esto que tenemos acá dentro de todos estos señores, o sea, este elemento que me permite visualizar esto, se llama un frame. Este texto se llama un label. Y esto que está acá dentro de este frame se llama un canvas, ¿sí? Entonces es como para que empecemos a tratar de entender esos temas de forma no tan compleja, ¿vale? Entonces, estos son los elementos típicos que se manejan dentro de un dentro de un formulario. Y aquí podemos ver el ejemplo de cómo se construye, ¿no? Pues acá tenemos un radio button, un checkbox, tenemos un grupo de botones, tenemos una barra de desplazamiento horizontal, ¿sí? Tenemos una imagen donde podemos colocar, ¿sí? Y tenemos, pues, simplemente otras opciones. Bueno, y este es un botón, un toggle button, ¿sí? Y acá podemos verlo un poco más ya en pantalla, como se vería en una aplicación, ¿no? Con algunas listas, algún manejo de combo box, algún sistema de checkbox como tal, aquí un botoncito, al darle clic, y aquí unos botones emergentes, una imagen, esto, un radio button, una lista, ¿sí? Y algunas text areas, o unos text file, con algunas aplicaciones puntuales, ¿no? De tipo fecha, de tipo texto normal, de tipo password, donde simplemente no se ven los datos, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos muchísima variedad. Java, y de esto hay ingenieros, ingenieras, hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, exageradamente demasiado documentación en internet, en español y en inglés. Entonces, digamos que no hay excusa para no poder encontrar cosas. ¿Cómo se maneja el mundo de la jerarquía, ¿no? Entonces, todo nace o todo empieza de un proyecto llamado java.awt, ¿sí? De ahí pues arrancan las cajas de texto, los otros componentes, que el scroll panel, que el panel, que los containers. Mira, acá tengo un contenedor donde voy a guardar las cosas, donde voy a crear una ventana, donde voy a crear un componente tipo Java, donde voy a poner un panel, dentro de un panel va a crear un Apple, bla, 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 bla. Digamos que existe toda una jerarquía de que necesito, es que yo necesito crear una caja de texto, un text area, un text. Entonces, para yo tener esto, yo necesito tener acceso a la ventana gráfica, al componente, y yo necesito eso. Entonces, yo necesito ahora por acá utilizar una ventana de diálogo, que es una ventana emergente donde informo sobre algo. Pero yo para tener eso, yo necesito tener activo un Windows, necesito tener activo un container, necesito tener activo. Entonces, digamos que existe todo un proceso evolutivo o jerárquico para hacer uso de un elemento. ¿Listo? Y nada, arranquemos de una. Eso es de una vez. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá Visual Studio Code. Entonces vamos a empezar. Vamos aquí. Listo. Este fue uno de los últimos que hicimos. Perfecto. Entonces Control, Shift P. Vamos a crear aquí un elemento, no lo vamos a crear con ninguna herramienta especial. Y vamos a colocarle acá, entonces, P3, T1, ¿este cómo se llama? Se llama, aquí extendíamos, este se llama formulario 01, listo. Formulario 01. Listo. Vamos a crear nuestro primer formulario. Entonces vamos a pasar este señor por acá más chiquito. Vamos a cerrar esto por aquí.
Listo. Listo, ya vamos a dejar aquí este sonido un poco más grande. Cerramos todos estos ventanas emergentes que él nos genera. Y permítame un segundo, voy a llevarme a este señor para acá, que lo voy a necesitar de pronto por aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar pues lo típico, ¿no? Los dos procesos básicos, P1 y P2, que son supremamente valiosos. Entonces, vamos a copiarlos aquí de mi amigo. Voy a ahorrarme mi trabajo. P1. Entonces, siempre P1, PIN, listo, descripción. Entonces vamos acá, vamos a colocarle aquí a nuestro amigo que nos muestra una caja. Entonces vamos aquí acá, show for forms, show form in Java. Eso es todo lo que este va a hacer. Listo, ahora vamos a hacer a mi amigo P2, que es importar las librerías requeridas. Aquí importamos nuestras librerías requeridas. Y entonces empezamos. Bueno, entonces existe una primera librería. Nosotros siempre utilizamos Scanner. Scanner nos permite desde consola, desde SIU, acceder al teclado y por defecto pues ingresar información, validar información, etc. Aquí vamos a cambiar la librería. Vamos a utilizar una de las primeras librerías que se utilizaron en esto. Entonces vamos a colocarle acá import. Entonces vamos a colocar Java x.swin. Swin, sí, acá, tigrín, listo, swin.asterisco, ¿cierto? Este punto asterisco, lo que yo le voy a decir es que me traiga todas las diferentes herramientas que él tiene dentro de esa librería, ¿sí? Java Swin, pues tiene muchas, si yo lo coloco acá, punto, mira, él tiene muchos, qué colores, qué bordes, qué para manejo, qué metálico, qué para el manejo de texto, una cantidad de cosas, ¿no? Yo le digo, no, hermano, tráigame todo porque voy a necesitar de todo un poquito, ¿sí? Entonces, seguimos con nuestra clase, nosotros tenemos aquí una clase, ¿listo? Aquí no vamos a utilizar Scanner, porque ya Scanner desaparece, o sea, ya Scanner lo utilizamos era para trabajar consola, aquí vamos a trabajar todo a nivel de formularios, a nivel de botones, que el mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo se hace, ¿listo? Entonces, vamos a empezar, nosotros tenemos una herramienta, un objeto llamado app, así se llama nuestra clase, vamos a dejarla así como está, vamos a correr esto un poquito más para abajo, aquí ya cambia el orden, ya les voy a explicar por qué, vamos a crear un primer elemento. Entonces vamos a, dentro de la clase, vamos a crear una variable que se va a necesitar para ello. Entonces vamos a colocar acá un private jlabel y vamos a colocarle aquí jlabel y vamos a colocarle aquí label. Entonces, ¿qué significa la palabra private? Perdón, private es con P minúscula. Private significa que esta variable solo se podrá usar en esta clase, ¿sí? En esta clasecita, acá en este señor. No se podrá usar en ningún otro lado, ¿sí? No se va a poder usar en ningún otro lado para este señor, ¿no está? Pues, no se podrá usar en ningún otro espacio. Jlabel es con la JL mayúscula, ¿no? Qué pena ahí, se me olvida. Entonces, esta variable, la que lo voy a utilizar, es para poder a visualizar. ¿Se acuerdan un label? ¿Recuerdan los labels? Los labels son, para los que lo recordemos acá, verá, me vuelvo para acá. Los labels son simplemente texto que yo coloco en mi pantalla que no tiene ninguna interacción. Simplemente lo ayudo para poder que el usuario tenga algún tipo de visualización de información. ¿Listo? Entonces volvamos aquí y sigamos con nuestro ejercicio. ¿Qué pasó? Se me perdió. ¿Listo? Entonces vamos a crear un objeto de tipo class. Entonces le vamos a colocar acá public. Vamos a crear una nueva opción, public. Pues vamos a crear algo que llaman constructores. Esa palabra creo que ustedes la han visto bastante en Codegin, donde les explican qué es un constructor, por qué se crean los constructores, qué significa un constructor. Entonces le vamos a colocar acá app. Entonces nosotros vamos a crear un constructor. Un constructor simplemente es
una instanciación de nuestro mismo foro, de nuestra misma clase, ¿no? Entonces yo tengo una clase llamada app, entonces voy a crear un constructor. Este señor sería el constructor de la clase. No voy a entrar a explicar eso porque es una parte teórica de qué es el constructor, de cómo se crea. Eso ustedes tuvieron que haberlo visto en Codegin. Vi que la mayoría de ustedes logró terminar al SAN nivel 3. Felicitaciones. Hago una felicitación. Hago una interrupción acá. Quiero felicitar a las señoritas del grupo, a Ana y a Lina, porque fueron excelentes en su proceso del segundo corte. Entonces, Ana, de mi parte, muchas felicitaciones, excelente su trabajo. Lo mismo para Lina. Lina, excelente trabajo, muy bueno. Personalmente fueron de los dos mejores trabajos con sus compañeros, obviamente, que me gustaron. O sea, muy completos, les faltan unos errores muy pendejos ahí, pero de resto, supremamente genial. Entonces, de mi parte, Ana y Lina, muy bien por eso. Felicitaciones por su trabajo de segundo corte. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un constructor. Ese es el constructor de la clase. Aquí vamos a configurar. Esta es la parte de la configuración del formulario. Formulario. Entonces, con esto estamos acá construyendo la clase, o sea, el formulario. ¿Listo? Vamos a crear un formulario sencillito. Vamos a crear un label. Entonces vamos a colocarle acá label 1, ¿sí? Igual a new, entonces JL label, label, mira aquí me sale, mira que está. Entonces vamos a colocarle acá, entre comillas, voy a colocar acá mi primer formulario en Java. Este es mi primer formulario, ¿listo? Vamos a ubicarlo en una posición. Entonces vamos a decirle acá label 1 punto set bones, mira acá cuando colocamos set, aquí coloca la palabra set bones, ¿sí? Mira acá hay muchísimos elementos, ¿no? Hay muchísimos. Acá hay uno que se llama set bones y significa la posición, ¿no? Entonces, este es el texto del label. Este señor sería la posición, posición del label en el formulario. ¿Sí? Bueno, para que lo tengamos presente. Y aquí vamos a decirle que vamos a añadirlo, vamos a colocarle acá una DD, vamos a colocarle aquí label, label 1. ¿Listo? Punto. Listo, aquí vamos a crearlo por esta parte. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos esta partecita. Bueno, acá me toca agregar un punto, acá no sería X, sino que vamos a decirle, acá le podemos colocar 5. Vamos a ponerlo en la posición arriba, en la parte alta de del formulario. La posición 5, 5. La posición 300. Vamos a decirle que se expanda 300 a la derecha y 300 hacia abajo. Entonces vamos a hacerlo así sencillito. No vamos a complicar mucho la vida. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese proceso. Ah, bueno, aquí me faltó algo. La clase. Perdón, antes de que la clase ya no es solita, o sea, es que nosotros public class app. Aquí vamos a decir que este señor es una extensión de JFrame, ¿sí? De un JFrame. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros le estamos diciendo aquí a este señor es que esto va a ser una clase de tipo formulario, ¿sí? O sea, algo. Ventanas y botones, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros hagamos acá para allá. Entonces, ya no es una clase normalita. Nosotros siempre quedamos public class app, no. Ahora vamos a decirle que esta clase, o sea, que este archivo va a ser una extensión de la librería JFrame. El JFrame es una librería que me permite visualizar cosas en una pantalla. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, aquí agregamos el label, ¿sí? Vamos a decirle que las cosas, vamos a definir que ese formulario simplemente no tenga ningún, tenemos que decirle set layout, entonces aquí set layout, que siempre me olvida, set layout, layout, vamos a colocarle aquí null, o sea que él es, no hay ningún formulario encima de él, o sea recuerden que nosotros podemos tener muchos formularios, formularios, 50.000 formularios puedo tener, entonces aquí yo tengo que decirle que este señor
pues este formulario es único, entonces él no tiene, aquí no tiene esto, ningún formulario. Vamos a decirle acá, ubicación, vamos a decirle que la ubique en el centro de la pantalla. Entonces, ubicar formulario en el centro. ¿Sí? En el centro de la pantalla. ¿Sí? Vamos a colocarle acá el otro. Vamos a decirle que se haga visible, set visible. Vamos a decirle que true. Vamos a decirle que sí, que entonces que se muestre, que el formulario se muestre en pantalla. Vamos a decirle acá que visualizar el formulario. Yo puedo tener formularios ocultos. Entonces, yo hago un formulario, el otro lo escondo para que el usuario no se asuste. Entonces voy a decirle que el formulario quede con una exposición. Entonces voy a decirle acá set bounds. Bounds, aquí, este de acá. Voy a decirle que se ubique en la posición 0,0. Y de ancho le voy a decir que tiene 400 píxeles de ancho. Y tiene 300 píxeles de alto. ¿Sí? Entonces acá simplemente para colocarle, entonces acá le vamos a decir, entonces tiene 400 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto, ¿sí? Para definirle esa clave. Y vamos a decirle que simplemente la posición sea relativa, o sea, que siempre me lo ubique en la mitad de la pantalla. Vamos a colocar acá set location relative, location, ay Dios mío, ahora se me olvidó, set location relative, acá, y voy a decirle que no tiene ninguna posición con respecto a otra, ¿cierto? Y ya. Entonces voy a decirle adicional que me cree los controlcitos arriba de las ventanas, el del cuadradito, el del X que es para cerrar, el del menos que es para minimizar. Entonces vamos a decirle que eso sí existe. Entonces vamos a colocarle acá set default close operation, mira acá, y aquí, ¿sí? Set default close operation. Entonces aquí le vamos a colocar exit on close. Este es para que me creen los botones superiores de cerrar y de minimizar. Esos serían los dos. Y listo, ya creé aquí el constructor, ya tengo acá mi constructor. Ahora lo único que hago aquí en mi programa principal es hacer el llamado de ese formulario. Entonces, igualitos, no me cambia absolutamente nada. Entonces yo lo voy a colocar acá, voy a cambiarle simplemente que voy a decirle app, es app. Sí, simplemente le voy a decir acá que se llama formulario 1, es igual a new, ¿sí? Y llamo el constructor, que en este caso se llamaría app, ¿cierto? Entonces, este formulario es una instancia de mí mismo, ¿sí? Más o menos así. Y si yo lo ejecuto, yo le doy acá run, start debugging. Aquí se demora en construir un poquito. Yo recuerdo que yo les dije que era un poquito más lento. Y mírelo. Acá tenemos mi primer formulario. Entonces, ¿qué tenemos acá de extraño, no? Pues que ya yo, todo lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer a través de acá de mi formulario. Estos son mis botones, mire. Mi botón de cerrado. Entonces, aquí, para que lo podamos ver de una manera un poco más discreta, ¿sí? Entonces vamos a hacer el rayado, ¿no? Entonces, acá tenemos mi label, mírelo acá, ¿sí? Mi primer programa en Java, que es este label, mírelo acá, ¿sí? Aquí está mi texto, mi primer formulario en Java. Aquí está la posición, entonces la posición 5, 5, y la posición 300, 300, entonces el man se me expande acá. Yo quiero que sea visible, aquí está, miren, muy visible el formulario. Toda esta partecita es del formulario, ¿no? Esto es del formulario. Acá, todo esto. Todo esto es del formulario. Aquí este del señor papá. Y este pedacito del label es todo este pedacito de acá. Uy, espérame, pero lo mejor que es que no me gustó cómo quedó así, disculpen. Vamos a ponerlo más bonito, ¿vale? Para que se me entienda. Entonces, en rojo. Entonces, toda esta partecita de acá
Desde aquí hasta aquí es alusivo a labor. O sea, este señor es toda esta vaina, ¿sí? Lo que me permite dibujar el label en el formulario. Y toda esta partecita de abajo, desde acá hasta acá, es lo que me permite dibujar el formulario. Entonces yo vengo acá, toda esta vaina del formulario, ¿sí? Toda esta partecita. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno crea los objetos que voy a crear, que voy a necesitar visualizar en mi formulario, y luego los agrego con este cap, mire, con esta linecita es que yo los voy agregando al formulario, ¿sí? Aquí creé el formulario que se llama, el objeto que se llama label 1, que es un JLabel, es un, simplemente un texto que voy a pintar en el formulario, y lo agrego. Oiga, mire, añádamelo al constructor, ¿cierto? Recuerde que estaba hablando de constructor, eso ustedes tuvieron que haberlo visto en Codigin, así que no voy a profundizar en esto para no perder el tiempo. Por eso yo les decía que era supremamente valioso trabajar de la mano en dos espacios. Mi clase, digamos, hacer 40 ejercicios en clase, o sea, muchísimos ejercicios. Si hubiéramos trabajado con la parte teórica, hubiéramos alcanzado a hacer por mucho 20. Así, 20, 15, porque es que la teoría, que es constructor, que no sé qué, eso se gasta muchísimo tiempo. Entonces ustedes tomaron la iniciativa o tomamos la iniciativa de que lo hiciéramos en paralelo por esta parte práctica, que era mi clase práctica, práctica, práctica. Y ustedes por aparte iban a ver Codegin. Lo pueden hacer en sus casitas, allá después de que en cada propaganda de la novela, después de Betty la Fea, después de Pedro el Escamoso, o en el momento en que ustedes estén allá con su pijama de Hello Kitty, usted simplemente con su celular, con su computador, no necesitaban tener un consultor, usted lo pueden hacer en su tiempo, fines de semana. Entonces, eso era lo importante, que aprendiéramos a manejar. Entonces, creamos un constructor. El constructor, mira, acá está, este es nuestro amigo constructor, pero lo cambiamos de colorcito. Este es nuestro amigo constructor, que se llama Public App, que simplemente es una parte de la clase, ¿no? La clase se llama App, pues el constructor lo mínimo es que se llame igual, ¿cierto? Y cuando nosotros lo llamamos, lo creamos y lo ejecutamos aquí en la clase main. Entonces, en la clase main, nosotros creamos una instancia de nuestro formulario. Aquí está, mire, formulario 1. Creamos una instancia de la clase, creamos un constructor. Ese constructor lo que se va a encargar es de agregarme un label, ¿sí? Como vemos acá, mire, acá me crea un label, mire, me crea con unas condiciones del label, con unas características, qué ubicación, qué el color de la letra, qué negrita, qué en cursiva. Bueno, yo le puedo dar una cantidad de opciones muy altas y lo agrego al constructor. Después yo le digo, oiga, pero el constructor debe tener alguna funcionalidad. Sí, señor, yo quiero que el formulario sea, yo quiero que sea, que no tenga ninguna función, que sea visible, que esté ubicado en una posición, que tenga un espacio relativo, o sea, que se ubique en la mitad de la pantalla de mi computadora, y que tenga por defecto el botón de Exit on Cloud, ¿cierto? Que son estos botoncitos de acá. Que me tenga por defecto estas posiciones. Y así es como se construye un formulario. Sencillito, ¿cierto? Así que vamos a mejorarlo, porque es que pues, la idea de esto es mejorarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer el segundo ejercicio, que es agregándole botoncitos. Ustedes, oiga, ¿qué pasa cuando yo quiero agregarle un botón? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a pasar esto por acá. Vamos a agregar, cerramos este, ya lo cerramos y él se cierra. Entonces, totalmente interactivo, ya desaparece el teclado, ¿no? Ya todo es por mouse, ya usted simplemente hace que el proceso sea mucho más interactivo con el usuario. Esto ya, por eso se llama el nivel 2 de complejidad, pero ya vamos a trabajar el front-end. Entonces, uno dése cuenta que aquí solamente estamos haciendo cositas de pintura, o sea, aquí estamos simplemente haciendo carpintería. Aquí no estamos haciendo nada de ingeniería dura, o sea, ya abajo que la matriz, que el vector, que la consulta, el archivo. No, acá solamente estamos haciendo un formulario que nos muestra algo y ya. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a pasarlo por aquí, vamos a cerrar. Un segundo, voy a cerrar aquí. Es que tengo una cantidad de cosas abiertas. Listo, ya vamos a cerrar este señor.
Listo, vamos a poner por aquí arribita. Y vamos a crear una nueva versión. Entonces vamos a darle Control Shift P. Vamos a crear un nuevo proyecto de Java. Vamos a crear el segundo formulario. A un segundo formulario vamos a colocarle acá. Entonces P3, T2. Vamos a colocar acá formulario 2. Listo. Ticketing. Vamos a poner este señor por aquí al ladito que me va a ayudar muchísimo a agilizar mis tiempos de escritura de código, ¿sí? Entonces, pues obviamente pues es complejo porque estamos agregando nuevas cositas, pero dése cuenta que no es tan loco, o sea, no es tan raro, no es tan complejo. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, ¿listo? Entonces, ya sabemos, paso 1, listo. Entonces, show form in Java with a button, ¿no? Con un botón. Vamos a colocarle un botón. Un botón allá que pueda manipular. ¿Listo? Entonces voy a agregar las librerías. Entonces ya sabe que la librería que yo necesito. Ya sabemos cuál librería voy a necesitar. Entonces por ahora voy a necesitar la librería Swing, que es la que me permite ver las ventanas, ¿sí? Y las cosas de ley. Entonces voy a colocarle acá. Y import java x.swing. Me queda esto, lo agarramos por abajito. Aquí me queda, no sé por qué siempre me borra la palabra import. Import java x. Y este señor. Y vamos a importar otra librería. Esto es para ventanas y formularios. Y vamos a importar otra librería que vamos a necesitar, que es la librería AWT. Entonces vamos a crear acá import java.awt. Listo. Esta librería la vamos a usar para botones, cajas de texto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos de nuevo a hacer el ejercicio. Entonces, primero que hacemos nosotros es decirle que la clase pues ya va a ser una extensión de JFrame. Entonces le decimos acá extends y le decimos JF mayúscula. Frame, ¿no? De una vez nos carga esta ventana emergente y nos ayuda a facilitar eso. Entonces ya sabemos, con esto le estamos diciendo a este señor que aquí lo que él me va a crear, entonces esta clase, cerramos esta acá que no me gusta que se vea, esta clase permite crear formularios. De una vez, con el JFrame, ¿no? Entonces el JFrame, de una vez le estamos diciendo que este masito va a ser un objeto, una clase que me va a permitir. Ay, perdón. Aquí me va a dar un error. Listo, cáncer. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es crear las variables que necesitamos para el primer paso que vamos a hacer. Yo les decía que un formulario necesita contenedores, ¿sí? En ese contenedor yo voy a guardar cositas. Entonces, voy a guardar botones, voy a guardar labels, voy a guardar checkbox, voy a guardar radio buttons, voy a guardar listas, voy a guardar combo box, bueno, lo que a mí se me dé la buena voluntad que crear en un formulario. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear los diferentes elementos. Entonces, voy a crear un elemento, voy a crear acá un elemento, entonces voy a colocar acá un private, y voy a colocar un container, y vamos a colocar acá panel. Yo siempre me gusta poner el panel para que sea fácil identificar, ¿no? Entonces es un, acá vamos a colocarle los nombres, entonces este es un contenedor de objetos, ¿sí? De objetos. ¿Qué objetos? Objetos, pues vemos acá tenemos botones, labels, radio buttons, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se puedan imaginar ahí va a un contenedor. Y vamos a crear private, vamos a crear un JButton, JButton, y vamos a colocarle acá, vamos a ponerle el nombre mi botón, ¿sí? Este es mi botoncito. Vamos a ponerle ese nombre, ¿cierto? Entonces, este JButton, aquí vamos a colocarle, este es mi botón para dar clic, ¿no? Es el botoncito allá, que yo le doy clicito y que el botoncito se hunde, sale, se chere, ¿no? Botón para que el botón. Eso no tiene ninguna, que no le pongamos ningún nombre raro. Vamos a crear el constructor. Les colocamos acá public. ¿Sí? Entonces le colocamos acá app. Recuerde que abro y cierre paréntesis. Abro corchete. Pues recordemos el mismo tema.
Este señor es un constructor, ¿no? Constructor de la clase. Ahí tenemos nuestro hermano constructor. Listo. Ya tenemos nuestro constructor. Entonces, vamos a ir agregándole cositas, ¿no? En el ejemplo anterior, nuestro formulario no tenía, vamos a volver acá, vamos a hacer un paréntesis, voy a volver a la imagen detrás, a mi formulario. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo ejecuto, mira, si se dan cuenta que este señor acá, bueno, pongámoslo un poquito más pequeño, vamos acá, este señor no tiene ningún título, ¿no? Mira, acá está como muy simple, acá no tiene nombre, sí, acá está como muy simple. Entonces vamos a empezar a agregarle cositas para volverlo como más elegante, ¿no? Entonces vamos a agregarle un título aquí en la parte superior que diga este es un formulario, así, cositas ahí como adicionales que me van a permitir agregarle cosas nuevas a mis formularios. Entonces lo primero que yo le voy a decir aquí a este señor, vamos a ponerlo por aquí, es que vamos a agregarle un título. Entonces le vamos a sacar super, la palabra super, que es simplemente para colocar el título. Entonces voy a colocar formulario 02, muestra botón. Muestra botón. ¿Cierto? Eso es todo lo que él va a hacer. Este señor es simplemente el título de la ventana. Solamente para que nos muestre el título de la ventana. Vamos a crear o vamos a agregar, a crear botones, a crear componentes o objetos del formulario. Aquí, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos a crear mi botón. Entonces le voy a decir mi botón, acá que lo habíamos creado arriba. Vamos a hacer igual que este señor es new, ¿sí? New JJ button. Y vamos a colocarle el botón que dice iniciar. Vamos a ponerle ese nombre al botón, ¿sí? Vamos a colocarlo en una posición, entonces my button punto set bounds, pero acá posición, entonces vamos a decirle que va a estar en la posición, vamos a decirle que tiene posición 0, aquí vamos a que sea relativo, ¿cierto? Ya les explico por qué. Vamos a ponerle esto. Vamos a decirle que tiene 400 de ancho. Ay, no, perdón. ¿Qué dice? Mis disculpas, estoy confundiéndome con el formulario. Voy a decirle que está en la posición 100. Posición 100. Y es que esto tiene 200 de ancho. Y de alto tiene 100 de ancho. Entonces va a ser un botoncito de 200 píxeles de ancho por 100 de alto. Listo, sencillito. Listo. Vamos a agregar un panel. Recuerdo lo que decía. El formulario es el JFrame, pero el formulario yo necesito tener contenedores. Dentro de esos contenedores van a haber cositas que yo voy a ir agregando. Entonces voy a crear un contenedor. Desde arriba yo tengo un panel, ¿sí? Voy a colocar acá ADD, ¿sí? Y voy a agregar ese componente. Pero espérame que me faltó crearlo. Me faltó aquí crearlo, que simplemente le digamos acá panel igual a get component panel. Listo, entonces aquí ya lo que le estoy diciendo es que me crea un panel para guardar componentes. Listo. Componentes. Listo. Ahora sí, coloco panel.add y coloco acá my button. Ahí está. Entonces acaba de agregar un componente y un botón. Y aquí está acá. Sería, entonces, y aquí para abajo sería configuración del formulario. Está la configuración del formulario. Entonces, ¿cuál es la configuración típica que hacemos? Entonces, nos la llevamos desde el otro para darme la pereza. Entonces, es la típica, ¿no? Listo. Control C, Control V. ¿Cuál es la típica configuración? Pues ya saben, ¿no? Que sea... que no tenga ningún papá, que esté aquí solito, que sea visible, que tenga, aquí le podemos que esté en alguna posición, que es 00, 400, que sea relativo. Yo inclusive le puedo colocar otro espacio, yo le puedo colocar acá, por ejemplo, set size, acá, que son las dimensiones. Entonces yo le puedo colocar a este mancito que tenga, por ejemplo,
400 por 300. Sí, 400 por 500, por ejemplo, pongamos. Uy, eso me quedó muy grande. Esto. El set bones, que no sea, que no tenga relaciones, ¿sí? Ya lo vemos. Y que tenga los botones por defecto de close y cerrar, ¿sí? Y simplemente hacemos el llamado. Entonces vamos a colocarle acá a este señor, que es app. Le decimos que le colocamos un nombre. Vamos a colocarle a este formulario 202. Y le decimos que esto es new app. Y ya tenemos acá nuestro segundo formulario. Listo, perfecto. Si no lo creemos, pues vamos a ejecutarlo a ver cómo se vería. ¿Sí? Y acá tenemos nuestro cuadrito, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro cuadrito. Dese cuenta que el botón queda en la posición 100-100. Recuerde que estamos hablando de, cuando hablamos de cuestiones matriciales, recuerden que aquí entonces, entre aquí y aquí, entre esta posición, hay 100 píxeles. Acá hay 100 píxeles. Y entre esta posición y esta posición, hay 100 píxeles. ¿Sí? 100 px. ¿Sí? Y le estamos diciendo que esto tenga 200 de ancho, o sea, el doble de este espacio. Estamos diciendo que esto tenga 200 píxeles y que esto tenga, pues, 100 píxeles de ancho. ¿Sí? De alto, perdón, de ancho 200, de alto 100. Este sería el botoncito. Si ustedes dan cuenta, el botoncito, pues, mira, se comporta como un botón, ¿cierto? Yo le doy cliccito y él hace algo. Simplemente hace algo que es lo que yo necesito. Entonces, es el proceso como se hace. Entonces, acá tengo mi botoncito. Mira acá, y tenemos aquí mi elemento. Acá tenemos el proceso. Y ese sería mi segundo formulario. Un segundo formulario donde simplemente tenemos un botoncito. Y acá, hombre, no, que es que yo quiero agregar un esto. Yo quiero agregar un label. Ah, no, sí, claro. Pues recordemos lo que hicimos en, en el ejercicio anterior. Ah, ok. Entonces, si yo quiero agregar un label, ah, bueno, entonces yo le coloco acá un, vamos a agregar el label, ¿cómo se hacíamos el label? Entonces el label yo le colocaba acá, que esto es un private, entonces J label, entonces acá le colocamos acá label 2, vamos a ponerle otro nombre, ahí para cambiar los nombres, sí, vamos a poner acá otro nombre, entonces label o etiqueta, ¿no? En caso de que nos confundamos. Y vamos a agregar la etiqueta. Entonces, recuerden, mire, ya creamos el panel. Mírenlo, acá tenemos. Ahora vamos a agregar el botón. Entonces, mira, acá tenemos. Ya tenemos acá el botón. Vamos a agregar el panel. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Recuerdan? Entonces, le decimos acá label 2 igual a new J, J label acá. Le ponemos un nombre, entonces le ponemos acá el nombre, vamos a decirle probando el segundo formulario. Formulario, listo, un coma, lo ponemos en una posición, entonces le decimos que label 2. Set bones acá. Entonces, ¿en qué posición lo queremos? Entonces, este señor tiene 400 de ancho por 500. Vamos a ponerlo en la posición, más o menos posición 100, que sería como en la mitad del formulario. Recuerde que yo siempre me ubico es con la parte inicial del componente. Entonces, vamos a ponerlo acá en la posición 100. Vamos a decirle que 10 píxeles hacia abajo para que no me quede muy pegado arriba. Voy a decirle que se expanda todo lo que se le dé la buena voluntad. Entonces, si está en la posición 100, lo máximo que se le va a poner a expandir es 300. Y hacia abajo, que lo máximo que se pueda expandir sean 30 píxeles hacia abajo, ¿cierto? Es la ubicación. Y aquí, mire, yo tengo agregado a mi botón. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a decirle que panel.add y vamos a agregar, ¿qué agregamos? El label 2, ¿cierto? Ejecutamos a ver cómo se vería. Start debugging. Y mírenlo, acá tenemos nuestro formulario, ¿sí? Miren, acá tenemos nuestro segundo y ya tenemos que agregar cositas. Ah, mire, acá tenemos mi label. ¿Y mi label qué es? Mírenlo, este pedacito. Acá tenemos mi label.
Listo. Y mi botón, pues lo tengo acá, mire. Este es mi botón. Con esto agrego el botoncito. Perdóneme que no tengo como muy buen pulso para estas vainas. Entonces aquí tengo mi botón. Mírelo acá. Y acá tengo mi... Bueno, debe haberlo hecho al revés, pero ya. Y aquí lo único que yo hago es que lo agrego al panel. Mira, acá agregué mi panel, mi botón. ¿Sí? Y aquí agregué mi label. ¿Sí? Entonces, y recuerden que toda la partecita de abajo, todo este pedacito de acá, es la configuración del formulario, ¿cierto? Que sea visible, que tenga tanto de alto por tanto de ancho, pero que también tenga el botón de exit and close, que sea relativo, o sea, que yo lo pueda expandir y encoger, ¿cierto? Todas estas cositas las puedo hacer. Mira, esto, mira, si se dice cuenta que yo tengo acá 400 por 500 y aquí tengo 400 por 300, ¿sí? ¿Cómo así? Ah, pues que es una cosa es lo alto y otra cosa es lo ancho. Uy, permítame un segundo, voy a contestar acá al teléfono. Ya continuamos. Deme un segundo, por favor. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Entonces, así es como se fabrica un formulario. ¿Sí? No, hasta el momento no hemos hecho así como nada raro. O sea, estamos agregando un nuevo conocimiento, pero pues digamos que solo estamos en carpintería. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestro formulario. Mírenlo acá, chico, funcionando con mi label, con mi botoncito. Entonces, ya tenemos cómo se quedan labels, cómo se quedan botones. Listo, perfecto. Ya tenemos nuestro siguiente paso. Entonces, volvamos como aquí al tema. Ay, miren, si no, si, acá tenemos el primer ejercicio. Acá tenemos el segundo ejercicio con el botoncito. Bueno, aquí le agregamos el botoncito y también le agregamos un label, ¿no? Pues como para ir sumando ahí cositas. Vamos, mire, este, aquí ya se pueden dar cuenta de que agregamos más cositas. Ay, mire, acá yo le digo que, mire, el super, tenemos mi amigo super. ¿Qué es lo que me hace este señor? Mira, lo que me muestra aquí el texto, ¿cierto? Esto es lo que me hace este señor. Lo mismo, mire, una extensión de un JFrame. Eso significa que esto me va a crear un formulario. Aquí configuro el layout. Miren, acá yo le voy a decir, oiga, pero espéreme que esto yo lo quiero que esté a la izquierda, que tenga 10 de 20. Y voy a agregar 10 botones. Mire, él me agregó 10 botones. Aquí con esto yo agrego los botoncitos. Esto me permite agregar 10 botones, ¿sí? Un for que empieza en 1 y que va hasta en 10. Y me agrega un JButton donde agrega componente I más 1, ¿cierto? Donde la palabra componente y me le agrega la letra I. Así que me aparece componente 1, componente 2, componente 3, hasta como 10 componentes. Luego, aquí, esto es la parte del formulario. Mira, ¿sí? Esta es la parte del formulario donde simplemente le agrego que sea de 400 por 400, que sea visible y que me tenga solamente el botón cerrado, que serían estos tres, ¿cierto? Este señor de aquí, este de aquí, lo que me permite es mostrar este señor. ¿Listo? Entonces, nada más. Y al final, pues simplemente yo lo que le hago es que lo llamo. Bueno, en este caso, mi clase, yo le cambié el nombre. La clase no se llama APP, sino que se llama formulario 03. Si se llama formulario 03, significa que el archivo se llama 03 también, ¿no? Entonces, mira, acá simplemente lo que hago es llamarlo, pero dése cuenta que es la misma mecánica, ¿sí ven? O sea, simplemente el formulario y el nombre que le estamos dando al proceso, ¿sí? Entonces es simplemente aprender como la mecánica. Oiga, yo necesito un formulario, yo lo creo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este otro. Vamos a hacer este. Ya pasamos por aquí. Vamos a hacer este. Este me gusta para que lo aprendamos a manejar. Estos son la forma como se puede configurar un proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un software, entonces, oiga, mire, que el título del software, el título del formulario, perdón, y yo puedo manejar contenedores. Contenedores en la parte superior, por ejemplo, estos, que yo normalmente los utilizo para hacer los menús. Entonces, aquí normalmente yo coloco aquí, perdón. Aquí lo que normalmente yo coloco son, por ejemplo, el menú superior. Entonces, aquí el menú. Yo tengo el menú superior. ¿Sí? Este sería el menú superior. Aquí yo tengo, pues, el menú lateral. El menú lateral, que sería este de acá, ¿sí? Acá, o esto en el mundo del internet, o lo que se le pone es que esto se llama footer,
Esto de acá se le llama header, ¿sí? Cabecera. ¿Sí? Header. ¿Sí? Y esto de aquí ya es el principal. Si lo llevamos al mundo de, de las páginas web, vamos a mirarlo en página web. Si lo miramos acá, acá miremoslo como la universidad, ¿no? Entonces miremos acá, sí, para hacerlo alusión, ¿no? Entonces volvamos aquí a nuestro proceso básico. Pues mire, vamos a abrir una página cualquiera. Vamos a abrir, por ejemplo, aquí, campus virtual. Vamos al campus virtual para que lo miremos. Si lo miramos desde esta perspectiva, que es una página que nosotros consultamos mucho, ¿sí? Esto de acá, esta partecita de acá, es el header, ¿sí? Entonces, si lo miramos hacia abajo, por aquí, mire, toda esta parte por aquí, esta partecita de acá, esta partecita, toda esta paginita de acá, todo este texto, es el footer, ¿no? Todo esto es el footer. Y toda esta partecita que tenemos entre el header y el footer es el body, o sea, el cuerpo de la página, ¿sí? Entonces, esta parte es el cuerpo de la página como tal, ¿sí? Este es el cuerpo de la página. Solamente, pues, que tiene gipsitos, que se mueven, que tal cosa, pero, pues, a la hora del té no es nada del otro mundo. Si yo ingreso a la página web de la universidad, al campus virtual, perdón, vamos a ingresar al campus virtual, ¿sí? Digamos que entramos al curso de introducción a la programación. Fíjate, aquí entramos. Y nos vamos a dar cuenta de varias cositas. Entonces, mire, acá yo tengo, ¿sí?, un menú lateral. Mire, este menú lateral, que es el que yo tengo como profesor, es un menú como tal, que yo puedo simplemente ocultar o mostrar. Yo voy acá para chatear, no sé qué cosas, para mis cursos. Aquí yo tengo el acceso. Mire, este es otro menú, ¿sí?, otro contenedor como tal. Y este, pues, es todo el content del centro. Entonces, si lo llevamos al mundo de Java, dése cuenta que nosotros tenemos acá un menú principal o una parte superior, que lo llamamos header. Esta partecita que está aquí abajo, que es el footer, esto que es un menú lateral izquierdo, este que es un menú lateral derecho, y este que es a lo que nosotros llamamos el del centro, ¿cierto? Entonces vamos a crear esos labels para, como para ir conociéndolos, empezar a utilizar esos procesos, ¿listo? Entonces vamos a agregar esos layouts. Entonces, tiquitín, vamos a hacer acá una pausa. Ok, ¿cómo es que me devuelvo? Ok, ya. Chan, 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 chan. Cerrar este. Chan, 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 ahora me perdí. Aquí, ya. Entonces vamos a crear otro nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a darle acá Run. Ah, perdón. Control, Shift, P. Control, Shift, P. Crear Java. No Bull Projects. Y vamos a colocarle acá Project Java. Listo. Entonces P3, T3. Formulario 303. Listo. Vamos a llevarme este para este ladito para que me ayude ahorita a facilitar mi trabajo. Listo. Entonces ampliamos este señor. Me lo llevo para acá. Tiritín, tin, tin. Recuerde, paso 1, paso 2. Eso es rapidito. Es paso 1 y paso 2. Entonces vamos a traerlo rapidito. Entonces ya sabemos que tengo, necesito crear botón, entonces simplemente cojo acá control C y me lo traigo para acá, control V, ¿no? Este sería, bueno, aquí hay una corrida, esto es show forms in Java win forge panels, con 4 paneles, las 2 librerías que yo voy a necesitar, listo. El constructor, entonces vamos a crear el constructor rapidito, entonces acá simplemente le decimos, ah, bueno, primero le decimos que la clase va a ser una extensión extends de JFrame, vamos a una extensión de JFrame, listo, ya creamos acá la extensión del JFrame, ya tenemos el primero, ahora vamos a crear el constructor, entonces acá creamos el constructor, entonces simplemente le decimos public, acá le decimos app, ¿sí? Tigri, tigri, tigri. Aquí ya creamos el constructor. Recuerde que este es el constructor. El constructor. Recordemos, si no recordamos que es un constructor, buscamos en Codegin. Eso creo que está en el nivel 2 de lo que es un constructor. Entonces ahí para que refuercen ese conocimiento de qué es un constructor, de cómo se usa, por qué se usa y qué significa. En caso de que todavía se estén un poquito perdidos con este tema. Listo, vamos a crear el constructor. Entonces acá empezamos por lo básico, ¿no? Entonces vamos aquí a simplemente a colocar
Los bordes layouts. Entonces acá le colocamos el super, que es el título. Entonces acá le decimos ejemplo. Ejemplo. Border layouts. Que son lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que son pequeños espacios donde yo puedo agregar cosas, ¿sí? Donde yo puedo agregar los pequeños layouts, donde puedo agregar espacios para construir. Ejemplo, layouts. Vamos a colocarle 4. Listo. Entonces definimos los layouts. Decido, oiga, voy a crear un layout. Así le digo, set layout. Layout. Set layout. Vamos a colocarle aquí. Así voy a decirle, sí, señor, voy a crearme varios layouts. Entonces voy a crear acá new border layout y le voy a poner que tiene 5x10,10. Listo. Y ya me creó el layoutcito. Ahora voy a empezar a agregarle botones a cada uno de los layouts. Entonces yo le digo, oiga, yo quiero que me coloques un botón en la parte superior, en la parte de arriba. Entonces yo le digo ADD, ¿sí? Entonces voy a colocar un new. Entonces acá yo lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Yo le puedo colocar acá, lo puedo hacer como hicimos el ejercicio anterior. Así yo quiero que me lo respete. Entonces voy a colocar acá, vamos a colocarle acá dentro de la clase. Hacerlo diferente. Entonces acá yo coloco un private J button y a este le voy a colocar botón, vamos a colocar acá botón arriba, que vamos a colocar otro botón arriba, botón izquierda. Botón izquierda, este vamos a colocar uno que se llama botón abajo, y vamos a colocar acá otro que diga botón derecha, listo. Ya tenemos acá los cuatro botones que vamos a necesitar, entonces vamos a agregarle aquí la instancia de cómo creamos pues el botoncito, entonces vamos a colocarle acá simplemente el botón de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Ustedes recuerden cómo lo hacíamos acá. Entonces, simplemente lo creábamos. Simplemente le decíamos aquí que esto, le decíamos botón arriba. Le decíamos que este es igual a new J button. Le ponemos el botón. Entonces, este botón arriba. Botón de arriba. Vamos a ponerle acá los nombres. Vamos a hacer el botón de arriba. Vamos a hacer el botón de arriba, el botón de la izquierda. Vamos a hacer el botón de abajo. Vamos a hacer el botón de derecha. Entonces el botón de arriba, el botón de izquierda, el botón de abajo y el botón de derecha. Listo, aquí ya me crean los botones. Y ahora, esta aquí no hemos hecho nada diferente, ¿no? Entonces vamos a agregarlo. Entonces ahora sí le vamos a decir acá ADD. Entonces vamos a agregar a mi amigo botón arriba. ¿Sí? Y vamos a decirle que me lo coloque. Mira con esto. Vamos a decirle que coloque en el border layout. A ver, border layout y le coloco el botón, este sería north, border layout punto north, ¿sí? O sea, arriba, ¿sí? Vamos a agregarlo arriba. Vamos a agregar otro, ADD, es botón izquierda, ¿cierto? Coma, acá es border layout, no sé por qué no me lo está cargando, layout, punto, y aquí el de la izquierda sería width, ¿no? Entonces izquierda, ¿no? Ahora vamos a agregar el de la derecha, ADD, botón derecha, coma, border layout punto, y vamos a hacer
El de la derecha. El de la derecha, pues sería esto, EADS, ¿no? Que sería o este, este o este, ¿cierto? Entonces, recuerde que esto se habla en idioma estadounidense. Entonces, pues obviamente nos toca aprender a trabajar esto. Ahí nos falta un botón, ¿cierto? Nos falta el botón del centro. Nos falta el botón del centro. Nos falta el botón del centro. Botón del centro. ¿Sí? Vamos a crear acá el botoncito del centro. Botón del centro. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá. Ya hicimos el de la derecha. Nos falta el de abajo, ¿cierto? ADD. Bueno, nos faltan varios. Botón abajo, coma, coma, border, border layout. Ay, por fin. South, ¿no? Entonces acá, sur. Y nos falta el del centro, ¿cierto? Simplemente este es ADD, botón centro, coma. Sí que esto es secuencial, o sea, si ustedes se dan cuenta, esto no implica como, sino que aprender como la lógica, ¿no? Layout.center. Y la ventaja de trabajar con Java o con este framework que es el de Visual Studio Code, pues es que le facilita a uno muchísimo el trabajo, ¿sí? O sea, le ayuda a uno muchísimo con los menús emergentes. A veces se vuelve miserable y no le quiere a uno colaborar. Entonces vamos acá. Entonces estos serían los componentes y vamos acá a colocarles acá configurar parámetros del formulario. Entonces parámetros del formulario, entonces vamos a decirle que tiene esto, tiene size, vamos a tener que tiene dimensiones, set size, vamos a decirle que esto tiene, vamos a tener que tiene 500 de ancho por 400 de alto. Listo. Vamos a decirle que este es visible, set visible, obviamente, que sea true, para que esté visible. Y vamos a decirle que nos muestre el botón de cerrar y el de minimizar. Entonces acá le decimos set, default close on operation. Acá le decimos exit on close. Ay, con madre, se me fue. Exit on close. Listo, perfecto. Ya tenemos el constructor, listo. Recuerde que lo más difícil es crear el constructor, listo. Después de aquí, pues simplemente hacemos el llamado. Entonces acá le decimos a este señor, vamos a decir app. Entonces, ¿cómo, qué nombre vamos a dar? Formulario 03. Y va a ser igual a new app. Y lo ejecutamos. Run start debug. Y vamos a ver el formulario. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué se me pasó? Me dice que tengo acá unos errores. Miércoles, a ver qué pasó. No. Dice que no puedo inicializarlo en la línea, en la posición 38, sí, claro. Que no puedo dañar el contenedor. ¿Por qué? ¿Qué se me pasó? A ver, leamos. Uy, se me pasó algo. A ver. Acá simplemente colocamos el nombre. Set layout. Igual a new border. Tan, tan, tan. ¿Será que me está dando conflicto? Deme un segundo. Quiero a ver si es por tamaños, pero no creo. Izquierda. No creo que sí, por tamaños. Norte, norte, sí. Oeste, este, sur, centro. Que sea visible, sí. Que sea, tamaño 500 por 400. Y simplemente el exit y tal. JFrame, no, ya, eso es todo. ¿Por qué me está botando errores? A ver, ñeñe. Está botando errores, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? JButton. Ay, ¿será que me está pidiendo que le coloque el set bones? No puede ser. Deme un segundo, vamos a probar a ver si es que me está exigiendo el set bones. O sea, la posición del botón.
Vamos a ponerle, vamos a mirar el ejercicio anterior que teníamos el botón. Chiquitín. Vamos a ponerle acá al de arriba. Vamos a hacer el de arriba por ahora. Botón arriba. Set bones, pues set posición. 1, 1, 100, 100, 200, 100. Vamos a ponerle acá 10. Y vamos a colocarle acá, ¿cómo es que es? Chiquitín. No, es como es. Ahora me olvidó. Así, este. Este es lo más, el chiquitín, chiquitín. Y vamos a comentar esto. Y voy a comentar esto. Quiero hacer una prueba. A ver si es que se... Lo siento, es que a veces me confundo de los lenguajes de programación y me toca ponerme a recordar cómo es que se hace. A ver, ñañé. Ah, sí, mire. Ay, espéreme ahora. Ahora se me perdió, mire. Sí, ya tenemos el botón de arriba. Sí, míralo, acá tenemos el botón de arriba. Vamos aquí a habilitar el botón de abajo, entonces sí me exige, me está exigiendo el set bones. Es que a veces no lo exige. Entonces vamos a colocar el botón de arriba, el botón de la izquierda. Entonces vamos a ponerlo acá, botón de la izquierda, que tenga 1,1, pues este sería, vamos a ponerle que tenga solo 100 de ancho. Y acá, set bones. Y vamos a agregar el botón de la izquierda. Vamos a colocar acá, vamos a agregar el botón de la izquierda, listo, le agregamos el botón de la izquierda, le decimos ring start. Ah, qué bobo. Ya tenemos, pero no, hice la del bo, perdón, no hice nada. Acá no es botón izquierdo, sino botón izquierda. ¿Sí? Entonces... Start debugging. Entonces, miren, ya tengo acá el botón de arriba, el botón de la izquierda. Listo, perfecto. Y lo puse en la posición 1,1. Listo, ya lo pongo acá. Entonces, ahora sí podemos habilitar el botón de abajo. Damos esto. Agregamos aquí este señor. Vamos a ver si me obliga con todos. Creo que a veces solamente me exige uno. Vamos a agregar acá el de todos. Ah, sí, sí, me está exigiendo el de todos. Entonces el de la derecha. Ah, creo que el error no era ese. Creo que el errorcito era aquí, botón derecha, y este se llama botón centro. Yo le estoy agregando, pero no le estaba colocando texto. Entonces creo que esta partecita sobra. Creo que esta partecita sobra. Creo que el error era mío. Estaba agregando un botón, pero sin haberlo creado. Entonces, era otro error. Y disculpes, creo que era otro error. Sí, míralo acá. Qué pena, qué pena. Ay, ahora cómo mueve esta cosa. Que se quedó pegado. Ay, Dios mío. Paciencia. Border de arriba. Ay, perdón, creo que se me hizo. Auxilio. Tiquitín, espere. Lo limpiamos. Run, start debugging. Y mírelo acá. Y aquí ya tenemos el botón. Sí, mire. Tenemos el botón de arriba, el botón de la derecha, el botón de la izquierda y el botón de abajo. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos cada uno de los botones. Entonces esta partecita no era. El error era sencillo, que yo estaba llamando un botón. ¿Sí? Yo lo había creado, pero no lo había instanciado. Entonces a mí se me olvidó crearlo aquí, botón centro. Aquí en el botón centro le había dicho que esto era un shoot a button y aquí me había quedado duplicado. Le ha colocado acá el botón y por eso es que no me lo está. Yo le estaba llamando, oiga, mire, cárgueme el botón del centro, pero en ningún momento lo había creado y por eso me botaba ese error. Listo, muchachos, mire, ingenieros, ingenieras. Acá tenemos el botón de arriba, el botón de abajo, el botón del centro, el botón de la izquierda, el botón de la derecha. Esto sí, ya quiero ponerlo acá, entonces vamos a colocar acá botón. Acá, botón de izquierda. Izquierda. Botón de derecha, vamos a ponerlo acá, botón de derecha, Ya tenemos mis cuatro botones, aquí ya tenemos mis cuatro botones. Aquí se demora en cargar un segundo, tiquitín, y mírelo acá. Sí, ya lo tenemos acá. Botón de la arriba, botón de la izquierda, botón de la derecha, botón del centro. Si yo lo expando, mire cómo se ve así, ¿no? Entonces, el botón del centro, obviamente,
se come toda la pantalla, o sea, en la mayor parte. En los botones de arriba, pues yo los puedo agregar, sí, mira acá, el botón de la izquierda, el botón de la derecha, el botón del centro y el botón de abajo, ¿cierto? Entonces, digamos que esto me ayuda, yo puedo agregar acá varios botones, entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, botón arriba 2, vamos a colocar otro arriba, vamos a colocar botón arriba 2, otro botoncito arriba, vamos a colocar acá botón arriba 2. Agregar otro botón arriba para que se llama botón arriba 2, ¿cierto? Botón arriba 2 y vamos a agregar otro aquí. Chiquitín, 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 botón arriba 2 y vamos a correrlo de nuevo a ver qué pasa. Vamos a probar a ver qué pasa. ¿Cómo se vería eso? ¿Por qué no me lo está mostrando? Botón arriba. Ah, ok. Como los estoy colocando como border layout, entonces lo que hace es que me lo coloca. Entonces acá sí me tocaría empezar a utilizar el set bounds, ¿no? Entonces acá sí me tocaría hacer el set bounds, porque lo que hizo es que él me lo colocó uno encima del otro. Entonces acá sí me tocaría hacer el set bounds para que no se vea tan horrible. Entonces sí me tocaría hacer acá, que se vea bonito, botón arriba, poner en la posición 1, 1, posición 100 y que expanda hasta la posición 10 de ancho. Y el botón de arriba 2, quiero que esté al lado, entonces lo voy a poner en la posición 101. Recuerde que él tiene que estar a la derecha, expanda 100 y así. Entonces vamos a colocar acá arriba 2. Vamos a ver si así lo soluciona. Si no me hace quedar mal. Si no, tengo que recordar las capacitaciones. Ay, no me los está expandiendo. Ah, no, mentira, sí. Mira acá. Mira, acá tengo el botón 1, pero no sé por qué me lo está colocando así. Y el botón 2 me lo está colocando. Así que me lo está colocando encima el uno del otro. Ah, es por el borde. Por el borde que me lo está colocando en esta posición 1, 1. Voy a colocarle aquí, está muy chiquito. Voy a colocarle aquí 50. Uy, cómo se creció esa vaina horrible. 50, pero siempre me tendré que ponérmelo aquí a la izquierda. Personalmente no me gusta utilizarlo así, con este border layout. Lo que estaba probando, a ver cómo se vería, pero mira, eso se ve horrible. No, personalmente no me gusta. O sea, este estaba aquí experimentando, pero no. No, no, no me pongo a inventar acá pendejadas. Realmente uno lo hace simplemente para colocarle estos botones. Vamos a eliminar este de acá y eliminemos este de acá. Y quedaría así, ¿listo? Si quieren los códigos, pues yo con gusto se los puedo pasar. Aquí tenemos los botones. Esto aquí ya queda guardadito y listo. Entonces, tendríamos cómo se verían los botones. Bueno. Acá, esto es una grilla, ¿no? O sea, una tablet, como una matriz, ¿no? Entonces, con una matriz donde yo puedo crear, miremos lo mismo, el mismo ejemplo. Entonces, yo aquí tengo acá un JFrame, ¿sí? Chiquitín, de la clase. En la clase se llama Formulario 5. Creo el constructor. Mira, acá está mi constructor, chiquitín. Creo el título. Mira, acá está mi título. Mírelo. Acá yo defino que este formulario que tengo acá va a ser una grid o una tabla o una matriz que va a tener tantas columnas, va a tener cuatro columnas, cuatro filas, mire, una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, mírelas acá, chin, 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 por tres columnas, columna 1, columna 2, columna 3, ah, ok, listo. Y van a tener una posición de 5x5, o sea, cada columnita va a tener de 5x5, listo. Luego creo un forcito, aquí creo un forcito, donde voy a agregar en cada una de esas celdas, aquí, esta es una celda, esta es otra celda, esta es otra celda, esta es otra celda, voy a agregar un botón donde aparece el número 1, el número 2, el número 3. Después, recuerde que este pedacito es lo que me garantiza el formulario, ¿sí? Y pues acá mostramos el formulario en pantalla. Entonces voy a pasar esto así porque pues si lo quieren recordar ahí como ejemplos puntuales, listo. Listo. Vamos a hacer este objeto. Vamos a hacer una cajita o un horno microondas. Vamos a hacer este horno microondas. Ya es un poco más complejo, como se pueden dar cuenta. Entonces, ¿qué vamos a tener presente? Miren, cuando nosotros hacemos
formulario, pues lo primero que tenemos que hacer es que esto de acá, mire, vamos a hacer botón con botón. Esto es un botón. Aquí por dentro vamos a tener P1 significa panel, ¿no? Panel 1, panel 2, y este señor, el todo, el amo y señor de todo, es un JFrame, ¿no? Entonces, dentro del JFrame voy a tener un text file, que sería esto, mire, este text file acá, una caja de texto, mire, listo. Voy a tener un panel, bueno, aquí todo esto, un panel grande, uy, perdón, cómo me quedó horrible. Acá por dentro voy a tener el panel, este panel que se llama P2, perdón, que es el grandote. Y dentro de panel 2 voy a tener otro panel que me va a encajar todo este cosito, ¿sí? Entonces, dentro de un panel yo puedo meter otro panel, dentro de un JFrame, ¿sí? Muchos objetos, ¿cierto? Entonces, JFrame, grande. Dentro de ese voy a tener un JPanel y dentro de ese JPanel voy a meter otro JPanel. Entonces, este JPanel va a tener una caja de texto y otro panel. Todo esto es otro panel. Y ahí por dentro voy a tener otro panel. Entonces, digamos que es aprender... En el mundo de los formularios, pues, es aprender a manejar eso, ¿no? Ay, que yo puedo tener un panel dentro de otro panel, que todas esas cositas. Vamos a hacer estos elementos, vamos a crear esta cajita, este simulador de un horno microondas, ¿no? Entonces, acá tenemos la comida, supuestamente aquí está rotando, aquí están los botoncitos del tiempo, tic, 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 y aquí, pues, mostraría el proceso, ¿listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 8:36. Perfecto. Estamos súper bien volando con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, por acá tengo un chat. Ah, bueno, hasta ahora me está saludando. Hasta ahora veo el saludo. Qué pena con ustedes. Entonces, vamos a empezar a hacer este señor. ¿Listo? Vamos a hacer el formulario. Entonces, vamos acá. Vamos acá. Este es el que teníamos. Vamos a cerrar esto, entonces vamos a darle acá, Control-Shift-P, es crear Java, no builds, vamos a crearlo acá en default, y vamos a colocarle aquí, clear, y vamos a ponerle acá el nombre, entonces vamos a ponerle P3, P4, esto sería horno, microondas. Listo, ya tenemos acá. Vamos a pasar esta ventanita por aquí para que no me genere incomodidad. Vamos a generar, crear esto por aquí. Listo, vamos a poner esto. Es que Zoom me abre desde el ámbito, uno como profesor le abre una cantidad de ventanas que le toca uno empezar a arrastrar todo para poder uno ver bien. Entonces me dificulta. Yo tengo dos pantallas para facilitar mi trabajo. Entonces, SR, pam, listo. Entonces, paso uno, paso dos, listo. Entonces, no nos vamos a controlar. Ah, listo. Paso uno, paso dos, entonces, Java, simulate, ¿cómo es que se coloca? Ok. Vamos a colocar acá. Que no me acuerdo cómo se escribe, ¿no? Entonces, denme un segundo. Ah, ok. Simulate a microwave ovens. Microwave oven. ¿Sí? Horno microondas. Entonces vamos a simular un horno microondas acá. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacerlo sencillito. Nada de complicaron la vida. Entonces, ¿con qué arrancamos primero? Pues vamos a arrancar cambiándole la ubicación. Entonces vamos a decirle que esto es un extends de J. Frame, ¿no? Entonces vamos a decirle que este señor es una extensión de un JFrame. Después de eso, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente hacemos el constructor, entonces hacemos acá public, app, pues creamos el constructor, ¿sí? Si quiere de una vez lo instancias acá lo instanciamos, entonces le decimos acá a este señor que le creamos acá antes app, entonces esto le decimos formulario por microwave, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá form microwave microondas, ¿cierto? ¿Qué más da microwave? Entonces le decimos que esto es igual a new app. Esto, listo, ya tenemos acá la instancia, entonces ya la podemos crear.
Y vamos a arrancar a crear, pues, nuestro constructor. Pues creamos nuestro constructorcito. Pues arrancamos siempre con el fácil, ¿no? Que es simplemente colocándole el super, o también podemos, hay otra función que es muy práctica también que se llama SecTitle. SecTitle. Entonces podemos colocarle acá microwave oven. Entonces vamos a colocar acá microwave oven. ¿Sí? También le podemos utilizar así. Ya le colocamos el título. Entonces, vamos a crear los elementos. Entonces, vamos a crear el primer elemento. Entonces, vamos a crear elementos. Entonces, el primer elemento que vamos a crear, recordemos el ejercicio. ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, recuerde que necesitamos. Por primera parte, vamos a necesitar un panel. En el panel 1, un panel grande que me encaje todo esto, señores. Sí, mire, acá tenemos un panel que me va a meter todas estas vainas. Dentro de este panel voy a tener un text file, que es una caja de texto, y dentro de ese otro voy a tener otro panel, y dentro de ese panel voy a tener 12 botones. Y cuando yo los teclee, perdón, cuando yo los toque con el mouse, pues él me va a tener que hacer algunos, me va a tener que visualizar eso en pantalla. Sí, eso es lo que él va a mostrarme ahí. Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer el panel 1, que es el de los botones. O sea, este botoncito acá, de los paneles, de los chiquitos. Listo. Y luego, o sea, vamos a crear este panel de acá. Vamos a hacer este panelcito de acá. Este panelcito de aquí vamos a crear. Este que es el más, que es el pequeñito, que se llama P1. Entonces, vamos a hacer este, que se llama P1. ¿Listo? Entonces, vamos a... Oh, espérame, borramos esto. Tiquititín. Y nos vamos para, otra vez, para rendición. Entonces, vamos a arrancar con este. Entonces, vamos a colocar acá... vamos a decirle que el layout, o sea, la página, sea con un border layout. Vamos a decirle que aquí que es set. Vamos a decirle a este señor, set layout. Vamos a decirle a este señor que es un new border, que sea border layout para que todo quede pegado a los borders, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá new border layout. Layout. Border layout, chiquitín. Listo, aquí. Y vamos a arrancar entonces creando el primer panel. Panel que se llama P1, ¿cierto? Que es el de los botones. Listo. Entonces vamos a hacer el de los botones. Entonces vamos a hacer el de los botoncitos. Entonces vamos a hacerlo fácil, no nos vamos a complicar la vida. La idea es que cada botón tenga una interacción, o sea, que yo lo teclee, pero por ahora vamos a hacerlo sencillo para que nos... Solamente estamos en esta sesión que es de hoy. Vamos a dejar solamente carpintería. Mañana vamos a hacer la parte de qué pasa cuando yo le doy clic al botoncito. O sea, cuando yo le doy clic al 1, cuando yo doy clic al 2. O sea, qué pasa cuando yo, por ejemplo, le vengo acá y le doy con el clic 1. Entonces, ¿qué hace él allá por dentro? ¿Sí? ¿Qué hace cuando yo doy clic acá? Cuando le doy start, cuando le doy stop. ¿Sí? Cada uno de esos objetos es lo que yo voy a trabajar. Pero por ahora estamos haciendo simplemente carpintería. O sea, simplemente que todo se vea bonito, que todo se vea chévere, pero nada más. Simple, estamos en el proceso. No hemos hecho ningún proceso de ingeniería. Hasta el momento solo hemos hecho trabajo de diseñador gráfico. Esto, para que lo tengamos claro en ese proceso. ¿En serio? Sí, por ahora solo es carpintería. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro primero. Entonces vamos a decir acá que JPanel, vamos a hacerle aquí JPanel. JPanel, vamos a ponerle un nombre. Este se llama P1. ¿Sí? Teniendo como continuidad el ejercicio. Entonces vamos a decirle que new JPanel. ¿Listo? Tiritictin, listo. Ya lo creamos acá. Ahora vamos a decirle que este panel tiene, pues miremoslo acá, tiene cuatro columnas, cuatro filas, 1, 2, 3, 4 y 5 y 3 columnas, ¿no? Cuatro filas y 3 columnas. Entonces vamos a crearlo así. Vamos a decirle, oiga, este mancito que acabo de crear, entonces voy a decirle que p1.setLayout, layout, entonces cómo quiero crear ese layout. Ese layout lo voy a crear con una tipo grilla, ¿no? O sea, de un tipo tabla. New grid layout. Ay, cárgueme, este berraco no me lo carga, me toca hacerlo. Layout,
Layout, layout, layout, layout. Sí. Va a hacer logotipo layout y le va a decir que tiene 4 filas y 3 columnas. Sí, perfecto. Listo, ya me creamos, ya lo creamos aquí. Entonces va a crearlo el layout. Layout tiene 4 filas por 3 columnas. ¿Sí? Listo, ya tengo acá P1. Listo. Entonces ahora voy a empezar a crear los botones. Entonces voy a simplemente voy a hacerlo sencillo. Voy a hacer un for que va a empezar en in. Voy a agregar el botón. Voy a hacerlo de para empezar en 1. Decirle que empieza en 1. No, voy a empezar en 0. Igual a 0. Para que me coloque el 0 ahí también. Y sea, si lo empiezo desde arriba, voy a empezarlo desde arriba, voy a hacerlo desde 9, empezar en 9. Vamos, normalmente siempre hacemos los for evolutivos, ¿no? Desde 0 a 9, de 1 a 10, de para allá, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de para atrás. O sea, vamos a hacer que el tipo se devuelva en el tiempo, ¿cierto? Entonces que eche de para atrás. Vamos a decirle que i sea mayor o igual que 0. Y voy a decirle acá i menos menos, ¿sí? Voy a irme de para atrás. Voy a colocar acá esto, creamos acá el for y vamos a crearlo. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Vamos a decirle p1.add, abro y cierro corchete. Acá, aquí voy a agregar el componente. Acá le voy a decir que este señor es un new jbutton, jbutton. J-button, y vamos a colocarle aquí el número más, el número I, o sea que me muestre el número I acá. Uy, ¿por qué me está botando ese error? I igual a 9, y sea, perdón, menos menos. Qué pena, sí, qué pena. Es que obviamente si voy de para atrás, pues no puedo colocar el más, ¿cierto? Sería como muy loco. In JPanel, new JButton, ¿qué error tengo? Está botando este error, amiguito. New JButton. Ok, sí que no puedo utilizar esta instanciación, no pasa nada. Por ahora, solo estamos haciendo carpintería. New JButton. Ok. Esto vamos a agregarlo, pero no entiendo por qué me está botando este error. JButton, ¿será que me lo está botando así, maestre? Más. No sé, no me estaba aceptando la I sola, me tocaba aceptar aquí el número, agregarle el espacio. ¿Ve? Ah, claro, porque I es entero, aquí solo me acepta strings. Sí, tiene razón. Vale la redundancia. Y vamos a agregarle el botoncito, otro botoncito. Aquí agregamos desde el 9, 9876543210. Nos falta agregar, perdón, nos falta agregar el botón de start y el botón de stop, ¿no? Hasta ahora, con estas tres líneas, creamos estos botones. Pero lo hicimos al revés. Acá empieza 9, 8, 7, 6, 5, 0, acá. Y nos falta agregar start y nos falta agregar stop. Esto nos falta agregar estos dos. Entonces, acá. Entonces aquí ya vamos. Mire, aquí con esto, ay, Dios mío. Con este pedacito agregamos los botones que van desde el 9 hasta el 0, ¿sí? Y aquí, mira, acá agregamos los botones. Ahora vamos a agregar el de aquí abajito. Entonces vamos a decir acá p1.add. ¿sí? Y aquí le vamos a decir new jbutton. Ya por fin me lo cargó. Creo que como no lo uso tan seguido, no se usa muy seguido, entonces por eso es que no me lo trabaja. Vamos a agregar acá start, vamos a agregarlo acá con, ay, con arquero, control C, vamos a agregar el de stop, ¿sí? De detener, y ya crearíamos el panel 1. Recuerden que en el panel 1 simplemente son los botones de acá, estos botoncitos, ¿no? Entonces son solamente para crear los botones desde aquí, estos botones. Esto es el panel 1, todos estos botones, acá. Y ahora nos falta agregar el panel 2, que recuerde que el panel 2 es el panel 1 más esta cajita de texto. ¿Sí? Entonces, este señor es el panel 2. Este panel más este señor. Entonces, aquí viene el panel 2. Entonces, vamos a hacer el panel 2.
Vamos a venir acá para el panel 2 a hacerlo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer ahora el panel 2. Entonces, acá vamos a creamos el panel 2. ¿Sí? Que sería P2, que va a tener, tiene a P1 y un text file, ¿cierto? Ay, perdón, me trae. Esto es lo único que va a tener este masito, ¿listo? Entonces vamos a agregar a P2. Entonces le vamos a decir acá que JPanel, vamos a agregar lo que esto se llama P2, igual a new JPanel. Ay, por fin, qué emocionante. Listo, ya me creó mi amigo JPanel. Listo, entonces, ese señor JPanel, le vamos a decir que está bien de tipo border. Entonces, vamos a decirle acá que este amigo es de tipo border, queremos que, quede pegado aquí a la derecha. Vamos a decirle que quede pegadito aquí a la derecha. Entonces, vamos a decirle que p2.setLayout, por fin, Dios mío. Set layout, vamos a decirle que este va a ser de tipo new border, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle que este señor es new border layout, perfecto. Y ya lo creamos, listo. Y ahora vamos a decirle que agregamos el botón, vamos a agregar el botón en la parte de arriba, vamos a decirle que p2.add, vamos a agregar un botón, entonces vamos a decirle acá new. Muchachos, permítanme un momento, por favor. Regálenme un segundo. Un momento. Listo, entonces sigamos. Entonces vamos a decirle que vamos a crear una caja de texto. Entonces le damos aquí New Text File, text, ve, no me la carga, qué miserable. Toca a uno empezar a usarlos para que él me la reconozca. Entonces le colocamos acá un nombre, este es texto temporal, ¿no? Texto, colocamos acá. Acá saldrá el tiempo, sí, acá saldrá el tiempo, y le vamos a colocar acá que este sea de tipo border layout, vamos a colocarle acá y le vamos a decir que este border layout es de tipo north, para que lo ponga en la parte de arriba, ¿no? Es en la parte north, en la parte del layout, punto y coma, y vamos a colocar otro, vamos a crear otro P2, es p2.add, ¿sí? Y aquí vamos a agregar el segundo componente, que es el primer componente, o sea, el primer panel. Entonces vamos a decirle que P1, coma, border layout. Y le vamos a decir que este señor es de la posición center. Entonces vamos a ubicar en la parte central, ¿sí? Teniendo presente, ¿sí? Entonces, en la parte norte y en la parte central. Entonces este señor se va a comer todo el texto acá. Listo, ya tenemos el segundo panel, que sería... acá, ¿no? Entonces ya creamos el segundo panel que tendríamos hasta acá. En la cajita, el text file, míralo acá, que va a estar ubicado en la parte norte, ¿sí? Y luego tenemos acá a nuestro amigo panel P1, que es esto, es este señor que es P1, y va a estar ubicado acá en la parte del centro, ¿no? Entonces la parte center del ejercicio, ¿sí? Y aquí este señor va a estar ubicado en la parte norte, ¿cierto? En la parte de arriba. Sí, aquí en la parte de arriba. De manera que no se traslapan, sino que quedan separaditos. Eso es una buena técnica. Esta es una técnica clásica, ¿no? Esto no es que sea lo más guau del mundo, pero nos ayuda a entender un poquito cómo se mueve este universo de crear formularios. Listo. Ya tenemos acá el segundo botón. ¿Listo? El segundo panel. Ahora nos hace falta agregar el botón. al layout grande, ¿no? Porque estamos creando panel, un panel P2, luego un panel P1, que es el, perdón, P1, P2, que es el,
que se come a P1, y ahora todo eso va a estar dentro de un layout. Entonces, es aprender a trabajar como ese proceso de uno dentro del otro. ¿Listo? Entonces, acá P2 vamos a agregar el ejercicio. Vamos a simplemente agregar a nuestro amigo. Entonces, vamos a agregarlo aquí. Agregar elementos al formulario. Aquí solamente estábamos creando los paneles, pero no hemos creado nada más. ¿Sí? Entonces, acá vamos a crear el formulario. Entonces, aquí sí ya lo tenemos. Y vamos a decir simplemente ADD. Entonces, le decimos, oiga, yo quiero que me agregue P2, que es el papá, ¿no? Y yo quiero que me lo coloque al borde de la derecha, que sería el border del oeste, ¿cierto? Este oeste, ¿cierto? Recuerden, perdón, este oeste. Sí. Vamos a mandarlo para el este, ¿cierto? Entonces vamos a decirle acá que border, ahí, cárguemelo, layout, punto, y vamos a mandarlo para el EAX, para el oeste, ¿cierto? Vamos a mandarlo para el oeste. Y vamos a decirle además que me agregue una cajita de otro botoncito. Entonces vamos a decirle acá new button. Vamos a agregar un botoncito. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a decirle acá se visualiza la comida dando vueltas. Listo. Y vamos a decirle que este caballerito va a estar en el border layout, y le vamos a colocar que esté en el border center, ¿no? Recuerde que center es el que se crece, ¿no? Es el que se expande más. Y los bordes pues se quedan ahí pegaditos. ¿Listo? Ya tendríamos acá nuestro objeto. Ahora sí, vamos a agregar los elementos del formulario. Inclusive yo esto debería, ni que era lo de menos, deberíamos tenerlo aquí. Yo siempre prefiero que todo lo que sea el formulario lo agregamos al final. Entonces acá, configuración del formulario. Pues, ¿qué es la configuración? Entonces, el título, ¿cierto? Vamos acá con el título. Vamos a decirle que el tamaño, entonces, set size. Vamos a decirle que esto va a tener, pongámosle, esto sería más ancho que alto. Entonces, más ancho. Entonces, usted debería tener, por ejemplo, 400 por 300, ¿cierto? Y vamos a decirle que sea visible, obviamente, porque si no, ¿para qué creamos un formulario si no lo vamos a ver, ¿cierto? Listo. Y vamos a decirle adicional que esto, que nos coloque el ¿cómo es? Ay, Dios mío. Esto, el close, el botón de close y cerrado, ¿cierto? Entonces vamos a decirle acá set, esto, default, close and operation. Y aquí le vamos a colocar exit and close. Listo. Y ya, aquí nos quedaría bien. O sea, que se nos quedó pendiente. Entonces, el border layout ya está listo. El título ya está listo. El botón de cerrado y minimizado también ya está listo. Creamos arriba el layout. Vamos a guardar todo. Y ya, creo que ya. Probémoslo a ver cómo se nos vería. Room, start the book. Dice que el método no tiene definido. Ay, ¿por qué? Tun, que se me olvidó. Extend, public likes, extend, hot friend. Que me dice que el método está indefinido. ¿Por qué? ¿No? Public like. Ah, perdón. Error típico de Java. New. El error típico que uno se le olvida. Esto. Y míralo acá. ¡Uy, qué bonito! ¿Sí? Acá tenemos, esto se puede expandir. ¿Sí? Acá lo podemos expandir, si se dan cuenta. Mira. Este señor crece de manera abrupta, pero el panel de la derecha siempre se mantiene fijo. ¿Sí? Mira, yo lo puedo expandir acá a la izquierda. ¿Sí? Y este botón, este siempre se mantiene. Entonces, mire, 987654321 0, start, stop, ¿cierto? Mira, acá tenemos cada uno de los botoncitos, ¿sí? Si lo miramos desde una perspectiva de código fuente, vamos a mirarlo acá un poquito más
Chévere, por acá. Ahí este que fue. Ah, perdón. Si lo miramos desde esta perspectiva, acá, ¿sí? Entonces, mirámoslo así, ¿no? Entonces, entonces, miremoslo con código fuente. Entonces, ok. Entonces, acá tenemos el panel 1. Míralo acá, tenemos, este es el panel 1. ¿Sí? Este es el panel 1. Míralo acá. Desde acá hasta acá es el panel 1. Dentro del panel 1 creamos 9 botones. Creamos, le dijimos que el panel iba a ser de tipo grid, o sea, de tipo tablet, donde va a tener 4 filas. Míralo acá. 1, 2, 3, 4. Y va a tener 3 columnas. Entonces, 1, 2, 3 columnas. Ahí está. Esto. Voy a crear 9 botones, perdón, 10 botones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botones. ¿Sí? Que van a empezar en la posición 9, en el número 9. Va a terminar cuando sea igual a 0. Y voy a decirle que vaya para atrás. Entonces, pide que, si ve que él arranca en 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O sea, en vez de ir para adelante, va para atrás. ¿Sí? Es el mismo for que siempre hemos hecho, solamente que en vez de ir de para adelante, vamos de para atrás. Esa es toda la gran diferencia. ¿Sí? Y aquí en vez de decir más, más, pues dice menos, menos. Pero todo lo demás. ¿Sí? Y aquí añadimos los botones. Están los botoncitos. Estos botoncitos, pues son este de acá, este, este. Cada una de estas cajitas están acá. Listo. Luego creamos el panel 2. El panel 2, pues es todo esto, ¿no? Entonces acá todo esto. Acá. Todo esto es el panel 2. ¿Qué es el panel 2? El panel 2 es este señor, toda esta cajita. ¿Sí? Dentro de ello está el panel 1. Míralo acá. Acá está el panel 1. Ah, perdón, me faltó esto. Qué pena. El panel 1. Míralo acá. Que sería esto. Y tenemos la cajita de texto. Mire, el text file. Que este señor es... Acá saldrá el tiempo de la comida. Míralo acá. Este sería. Ese está en la parte norte, arriba. Este señor está en la parte central. O sea, todo esto ocupa la parte central de del mini panel. ¿Sí? Y luego tenemos todo lo que se necesita agregársele al formulario. Entonces, acá en el formulario yo tengo, acá agregamos el elemento al formulario, míralo acá, listo. Donde agregamos el P2, míralo acá, lo agregamos y lo ubicamos acá en la parte del este del formulario. Recuerden, ¿no? North, South, West and East, ¿no? Es norte, sur, este, oeste, para que lo tengamos ahí súper presente. Listo. Entonces, ya tenemos acá el panel, me lo va a ubicar siempre para la derecha. Allá, para la derecha. Y me va a ubicar un botoncito, este botoncito, mira, este es un botoncito, que dice acá, aquí se visualiza la comida. New button. Si no me lo creen, pues veámoslo de otra perspectiva. ¿Sí? Si aquí es un botón, mire. Si aquí hay un botón, mire. Si yo le doy clic, él da interactúa. Claro, si yo le diera clic acá a esto, mire, si es que esto es un texto, yo acá puedo escribir lo que yo quiera, mire, si es una cajita de texto, es un text file, pero este señor es un botón, ¿sí? Y aquí el título. Y al final, pues simplemente lo que mostramos es acá, pues el título de del formulario, ¿sí? Mira acá, el tamaño de 400x300 y que sea visible. Y además de eso, pues que yo lo pueda redimensionar, ¿no? Que yo lo pueda expandir, que lo pueda volver más pequeño, que lo pueda echar para allá, que pueda jugar con él. Y ya, y que tenga el botón de cerrado y antes, qué manera que yo pueda hacer esto y yo pueda hacer esto. Esto, esto, esto. Eso es todo lo que hay. Y dése cuenta que pues ahí ya tenemos unos plancitos. Uy, madre, son las 9 de la mañana. No me di cuenta la hora. Muchachos, entonces quedamos así. Mañana continuamos la partecita de cuando interactúa, cuando yo le doy cliccito, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí, y ya con eso quedamos listos para el trabajo. ¿Qué va a ser el trabajo? El trabajo pues va a ser diseñar un sistema completo. Sistema donde tengan formularios, donde tenga el formulario con un menú principal, donde tenga la bienvenida, donde aparezca ya. Bienvenido al sistema de facturación. Ok, bienvenido al sistema de no sé qué, donde yo pueda guardar un texto, guardar información dentro de un archivo, traer la información dentro de un archivo y ya, eso es todo lo que necesitaremos hacer. ¿Listo? Entonces, mañana terminamos el ejercicio, hacemos un ejercicio base parecido al trabajo final,
tenemos 2 horitas para eso y nos vamos a dedicar a eso. ¿Listo? Ingenieros, que tengan ustedes un maravilloso día. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao.